Vamos a contar una pequeña cápsula relacionada con una casita que encontramos en una aldea perdida de un monte gallego que se llama Ofieiro, que tiene un nombre precioso porque Ofieiro significa banco de sardinas. En realidad esto es un monte, pero está a escasos 5 kilómetros del mar. Está en lo alto de un monte llamado el Olimp Celta, que tiene un nombre mágico y precioso, que cuenta la leyenda que es allí donde, bueno, pues se reunían los dioses celtas para confabular y construir su propia mitología, ¿no? Digamos que en ese lugar encontramos cosas tan maravillosas como esta. Es una formación granítica de las más antiguas de Galicia, que con el paso del tiempo ha ido encontrando estas formas antropomórficas que han, bueno, pues suscitado un montón de leyendas en torno a estas formaciones. Hay estudios y libros y gente que ha dedicado toda su vida a encontrar los misterios y el por qué se pudieron formar estas rocas con estas formas de animales prehistóricos que tanto alimentan como esta imaginación y la magia gallega, ¿no? Ahí podemos ver algo que no se sabe muy bien qué es, pero que parece que tiene una cara mirando hacia la izquierda, o esta, el gran guerrero, el guerrero vigilante mirando hacia la derecha del monte. En este lugar tan increíble y buscando, no se sabe muy bien qué, aparecen enterramientos, funerarios, lugares de rituales, y también esta pequeña pieza que estaba en una aldea muy pequeña de unas 10 o 12 casas. Entonces servía como almacenamiento de ganado y muchos otros animales. Era un granero y un almacén de ovejas. También encontrábamos en el interior de los muros cosas tan interesantes como panales de abejas. En estas casas se guardaba cerdo en salazón durante todo el invierno hasta que llegara la primavera siguiente y pudiera servir de alimento durante todos esos meses. Y la casa estaba, bueno, destrozada por las polillas, en este caso, ¿no? Estaba a punto de desmontarse por dentro completamente. Sin embargo, la formación de piedra era una formación, bueno, pues con una construcción cargada de sabiduría, ¿no? De hecho, con el tiempo descubrimos que la vecina de enfrente era la filla do canteiro, la hija del cantero, una señora que ahora mismo tiene 80 años, Rosa se llama, que es maravillosa, con la que hablábamos todos los veranos y cada vez que podemos con ella sobre el trabajo de su padre, que era este hombre que construyó estas casas con estas grandes piezas ciclópeas, donde podemos encontrar, incluso ahí en el centro de este paramento, se puede ver una pieza rectangular que tiene un pequeño agujero y una bandejita en la parte inferior y unos ripios que tapan todos los agujeros, bueno, excepto ese, que era por donde entraban las abejas, y las abejas habitaban en el muro, ¿no? Esto es algo, bueno, pues bastante típico en las casas de esta zona. Durante todo el invierno iban formando su miel en el interior de sus muros y se podía retirar en un momento determinado abriendo unas tapas de madera en el interior. Bueno, pues esta casa llena de secretos fue el principio de esta aventura. Hay un pequeño vídeo, que es este primero. Tenemos esa lluvia permanente, que es una de las características de esta zona bueno, de España, y especialmente de Galicia, la Costa de Morte, no solo la lluvia, sino también el viento. Y esta lluvia tan tremenda es probablemente la que inspiró a Venceslao Fernández Floro en su libro de La Casa de la Lluvia, La Casa da Choiva, ¿no? Aquí, de hecho, en esta zona, los habitantes de esta zona hablan sobre estas casas como casas que lloran, ¿no? Que cuando llueve la piedra llora. Llora es llorar en gallego, porque realmente la humedad penetra dentro de las casas a través de la piedra y se produce, bueno, pues un pequeño rocío en el interior de las piedras y de las casas, ¿no? Que conviven un poco con los habitantes, generando como esa especie de humedad sobresaturada en el interior. Bueno, pues todo esto fueron como las herramientas y el punto de partida para intervenir en esta pequeña vivienda, ¿no? ¿Y cuál era la idea? Pues intentar poder habitar esto como se habita cualquier lugar que te encuentras, ¿no? Al fin y al cabo nos encontramos un almacén para alimentos y lo convertimos en una pequeña vivienda. Y tratamos de que se habitara como se habitan las cuevas, ¿no? O como se habitan también otros lugares que hemos podido hacer a lo largo del estudio, sin ningún tipo de intención por nuestra parte, sino que fuera el propio habitante el que fuera descubriendo las maneras de habitar. Y me refiero a cualquier tipo de habitante, ¿no? Pero allí enseguida, este pequeño pueblo, esta pequeña aldea llena
de animales, de gatos, de perros, de personas, etcétera, pues fueron encontrando su lugar, ¿no? Y a veces un pequeño rincón era suficiente para encontrar el espacio que habitaron. ¿En qué consistió exactamente la intervención? Bueno, pues consistió en vaciar completamente por dentro el espacio y en muy poco tiempo resolverlo con muy pocos elementos. No nos podemos olvidar de que esta fue una intervención desarrollada durante la pandemia, ¿no? La construcción se realizó durante la pandemia. Aquí había un constructor de la aldea que iba todos los días, de alguna manera se saltó la pandemia, vivía muy cerca, cogía su coche, iba a trabajar y aquellos días de confinamiento él estaba trabajando. Entonces os podéis imaginar lo complicado que es para alguien mantener una dirección de obra a distancia, ¿no? Entonces hubo que plantearse una obra, digamos, de trabajo, digamos, o duro durante una serie de semanas o meses, y después un trabajo fino concentrado durante una semana, que es en la que realmente pude asistir a la obra y estar con el constructor, ¿no? Y durante esa semana tuvimos que concentrar todo el trabajo, así que tenía una carga importante de prefabricación, ¿no? Por eso aparece en este dibujo, digamos, estos tablones de madera que pasaban a sustituir las maderas que había en el espacio. Estas maderas son, digamos, unas maderas de pino de Oregón que alguien, algún carpintero experto de la zona, me dijo que el pino de Oregón no le sentaba muy bien a las polillas del lugar. Por eso utilizamos este pino extranjero frente al pino del país, al pino local, que era el alimento favorito de las polillas. Entonces llegó el camión, aparece descendiendo con todo el paquete de maderas y en prácticamente una semana conseguimos montar esto. Estaba la casa preparada para recibir estas maderas. El trabajo de los carpinteros fue de adaptación a las circunstancias y a las geometrías que se salían un poco de las líneas puras y una solución muy sencilla que es plantear todos estos tablones sin machimbrar, sin encolar, sin transformar, empotrados en los extremos y apretados mediante unas cinchas que conseguían convertir todos estos tablones sueltos en una losa rígida. Este es un poco el secreto de la casa. Y con eso conseguimos unos forjados de 7 centímetros de espesor y poder así aprovechar al máximo las alturas de la vivienda con el mínimo gasto de material. 7 centímetros de espesor eran capaces de resolver el forjado absolutamente rígido. Este espacio interior se convertía también en un lugar para poder ser habitado de una manera no convencional. Era el objetivo de la vivienda, el habitarse como se habita una cueva, ¿no? Aparecen aquí bueno, pues, los niños mostrándonos cómo eso puede suceder, ¿no? Y al final, esas cinchas de camión tienen mucho que ver quizás con esta película, La hamaca paraguaya, donde, bueno, un elemento en tensión o atracción, como es la propia hamaca, nos muestra las múltiples maneras que puede conseguir para habitar un pequeño espacio, como es nada más que el asiento de la propia hamaca. Esta preciosa película nos cuenta la vida de este matrimonio en torno al espacio generado por la hamaca, ¿no? Seguimos teniendo esos espacios y este vídeo lo que nos está mostrando es cómo las tablas, digamos, estaban sueltas mientras no estaban sometidas a presión y funcionaban prácticamente como un piano. Justo esto no podía ser la solución final, ¿no? Sin embargo, cuando con el carpintero y entre nosotros elegimos como el lugar adecuado para colocar esas cinchas, aquello se convirtió realmente en una losa suficientemente rígida como nos muestra aquí nuestro amigo José. Y vemos cómo esas cinchas no solo podían servir como digamos, una solución atracción para convertir esos tablones en una losa, sino podía ser aprovechada para otras circunstancias, como por ejemplo una barandilla, ¿no? Pero una barandilla también, digamos, pensada desde la propia lógica de la cincha, es decir, liberando el paso por debajo de la escalera y aumentando, digamos, su área de seguridad a medida que vamos subiendo por la propia escalera, ¿no? Al final, bueno, pues la casa se va resolviendo de una manera muy sencilla mediante
sistema elemental, ¿no? Que a veces pasa por encima de unas piedras que separaban, digamos, la zona de almacenaje de ganado de la zona de acceso a la vivienda, y pesan muy cerca, pasan exactamente, escasamente 3, 4 centímetros. Esa distancia se mantiene precisamente para mostrar la ausencia de pandeo, ¿no? En esta losa. En otros lugares aparece, digamos, el secreto de la casa, que es la cuña. La cuña es el elemento que, bueno, de alguna manera pone en tensión a todos los demás, ¿no? Esa excepción en el sistema. Y esa cuña es la que nos explica cómo funciona esa losa, esa cuña de madera empuja el bastidor superior y empuja el bastidor inferior, y al mismo tiempo el bastidor inferior lo que está haciendo es evitando que todas esas tablas salten como, bueno, como un grupo de bolígrafos, ¿no? Cuando los aprietas, que saltan como hacia arriba, ¿no? Aquí tenemos los dibujos. Todo esto no es una invención, ¿no? Prácticamente nada de lo que hacemos los arquitectos. Esto seguramente procede del subconsciente o de algunos viajes previos. Con el tiempo redescubrí unas fotografías que había tomado, yo creo, en el año 2013, 2014, en una visita a Roma. Durante la estancia en la Academia de Roma, hicimos una excursión a la ciudad de L'Aquila, una ciudad que había sufrido un terremoto, yo creo que casi 5 años antes, y en esa voluntad que tienen los italianos por mantener en pie todo su patrimonio, incluso mediante métodos como provisionales, pues nos encontramos toda la ciudad de L'Aquila entibada con cimbras y con estas cinchas que soportaban, digamos, los empujes de estos edificios a punto de desmoronarse. Hablamos de palacios, iglesias de la Edad Media que estaban soportadas por cinchas, ¿no? Como esta o como esta, ¿no? Y supongo que eso se quedaría en el subconsciente. Abrió la puerta a la reflexión sobre un nuevo sistema constructivo, que es lo que la casa plantea en el fondo, ¿no? Yo creo que todo esto, con la crudeza con la que venimos trabajando y con la ausencia de detalles o de artisticidad, de exceso de terminación, ¿no? A mí me gusta mostrar esta imagen, bueno, pues de un arroz cualquiera, en el momento en el que desaparece el cocinero y el arroz está reposando con la ausencia de ese cocinero, ¿no? Ese momento en el que el arroz termina de cocinarse. Me gusta pensar que a la arquitectura le pasa lo mismo, ¿no? Que el arquitecto tiene un poco que decidir el momento en el que tiene que desaparecer para que la arquitectura acabe haciéndose por sí misma, ¿no? Este periodo tan crítico que tienen los arroces y que muchas veces no sabemos controlar, ¿no? Y se pasan y siempre uno llega tarde. El instante es muy importante, ¿no? Al final es un lugar, esta casa y su entorno, pues que genera sobre todo reflexiones como muy propias de la tierra, ¿no? Un poco relacionadas con ese espíritu del Olimpo celta. Hace unos meses escribí un pequeño cuento que yo creo que tiene mucho que ver con la intimidad de esta casa, ¿no? Que es bueno, es una historia que sucede en este lugar, ¿no? En torno a este muro, en este pequeño pasadizo donde ocurren muchas cosas. En este pasadizo podría uno encontrarse todo lo que sucede en el universo, ¿no? Y esa historia es una historia que habla sobre un animal mitológico que dicen que habitaba el monte Pindo, que es, bueno, la cabra con alas. Y entonces este pequeño cuentecito nos habla, bueno, pues de una historia de amor entre una cabra y una ortiga, hablando sobre estas cuestiones que pertenecen más al mundo de lo irreal, de la magia, de lo imposible, ¿no? Pero, sin embargo, que se preocupa por los pequeños detalles. Esto me recuerda que decía el empresario al que le compramos aquella madera, ¿no? Decía: Arturo, esto no va a funcionar. Esa solución que tienes no va a funcionar. Y el calculista de estructuras, que es un crack del cálculo de las estructuras, le calcula muchos arquitectos importantes de este país, se calló. No me dio ninguna respuesta, ¿no? Tuvimos que recurrir como a la experiencia y a una especie de sensación de experiencia empírica, ¿no? Para poder poner en tensión todo esto y descubrir que efectivamente, bueno, pues una solución tan elemental y tan sencilla podía resolver un problema, digamos, de esta envergadura.
Yo creo que con esto podemos terminar esta pequeña cápsula.